tercer bloque en el aire y nos vamos hacia el sur. Nos vamos a Villa El Chocón en Neuquén. Mirá, vemos las imágenes y charlamos aquí con Camilo. Dale. Villa El Chocón está situada al este de la provincia de Neuquén, en el departamento Confluencia, situada a 80 kilómetros de la capital neuquina. Fue construida sobre la margen oeste del embalse Ezequiel Ramos Mejía, que constituye un oasis formado por mesetas típicas del relieve del desierto patagónico. En Villa El Chocón y sus alrededores, la prehistoria surge en cada rincón de sus tierras. Una manifestación de ella lo constituyen las huellas de dinosaurios herbívoros y carnívoros que datan alrededor de unos 97 millones de años, encontrada sobre la costa del lago. Allí se encuentra un museo de sitio para protegerlas e interpretarlas. Villa El Chocón y el embalse también son escenarios para la práctica de deportes náuticos y ofrecen todas las comodidades para el visitante. La posibilidad de paseos y atractivos turísticos son variadas. Sin dudas, Villa El Chocón en Neuquén es un destino para visitar. Bueno, estamos con funcionarios del gobierno, ¿no? De Villa del Chocón. ¿Qué es más importante para la promoción de ustedes? ¿La usina o el gigantosaurio? ¿Cómo se llama? Giganotosaurus. Es medio complicado. Pero es el más grande del mundo. Es el más grande del mundo, el carnívoro más grande del mundo. Ajá. Hasta ahora. Hasta ahora. Sí. Bueno, ¿es lo más importante lo que tiene? No, en realidad es un atractivo muy fuerte el dinosaurio. Por supuesto que es una de las cosas que más gente congrega para visitar. El museo es muy lindo y sobre todo los niños tienen una curiosidad muy grande con el tema de los dinosaurios. Pero el Chocón tiene además un lago que es el Ezequiel Ramos Mejía, que es un lago de 70 kilómetros de largo, que es una belleza. Y bueno, que eso se formó con la hidroeléctrica también, que es ese también es un atractivo turístico a la hora de ir a visitar. Gente que viene de allá dice que antes de que se hiciese la represa del Chocón para generar energía eléctrica para todo el país, ya era un lugar bello, que tenía una fisonomía verdaderamente encantador, paisajes lunáticos, ¿no? Sí, por suerte todavía hay gente en el pueblo que es de aquella época y siempre cuentan que era un valle muy hermoso. Hay fotos antiguas de eso. Por ahí pasaba el río Limay, que aún hoy sigue circulando después de la represa. Pero era un valle con mucho campo y la gente cuenta que era como una pradera muy linda también, con un río hermoso. Así que se ve que, a pesar de que la hidroeléctrica, por supuesto que cambió lo que es el paisaje, ya era algo lindo, digamos, la cordillera en general es como muy linda, el sur es lindo, así que, bueno, sí sumó el lago, por supuesto, pero también era un paisaje muy bello antes. Y la gente del lugar conoció lo que era la posibilidad turística no hace mucho tiempo. No hace mucho tiempo, no, porque en realidad antes era una zona de mucho trabajo, la gente trabajaba de lo que era los principales empresa. Barrios eran la gente que trabajaba en el Chocón. Totalmente, sí. Claro. Y cuando la empresa se privatizó, ahí es como que empezó a formarse como un lugar que podía apuntar al turismo, al deporte y otras cosas que no tengan que ver con la empresa, digamos. Está bien. La conectividad es fundamental para el desarrollo del turismo. ¿Cómo están en esta materia? ¿Están muy cerca de Neuquén, capital? El Chocón queda a 80 kilómetros de Neuquén. Y ¿buenos caminos? Sí, muy lindas las rutas. Acá Córdoba tiene vuelos directos, por ejemplo, a Neuquén capital. Claro, con Neuquén. Sí. Y bueno, también forma parte de lo que es la ruta de los lagos, así que quien va para Bariloche siempre pasa por las puertas de Villa El Chocón. Está bien. Contanos algo del Museo Carolini. ¿Por qué se llama Carolini? Se llama Carolini porque ese es el nombre. Rubén Carolini fue quien lo descubrió en el año 93 al giganoto. Él era un aficionado. Decímelo de nuevo. El Giganotosaurus. Giganotosaurus Carolini. Rubén Carolini es cordobés, un cativo era, y se fue a vivir al Chocón, era mecánico y era muy aficionado a la paleontología, le gustaba, él tenía un buggy que había armado él, le gustaba andar por toda la zona porque había muchas huellas en la zona, entonces
Algo tenía que haber. ¿Esto se empieza a descubrir a raíz de la instalación de la represa, digamos, a raíz de la construcción o mucho antes también? No, en realidad no. O sea, eso sí hizo que muchas cosas salieran a flote. Por ejemplo, claro, las huellas, claro. Como eso se hizo con explosivos, digamos, sí aparecieron como marcas prehistóricas de lo que había ahí. Claro, de lo que había. Entonces, a partir de eso, este hombre buscaba por todos lados hasta que lo primero que le encontró fue un fémur, que se lo llevó a su casa y cuando se dio cuenta era un fémur gigante. El fémur más grande del mundo, claro. Entonces, bueno, le pusieron el nombre de Rubén Carolina. Bueno, pero ya se lo sospechaban porque habían descubierto huellas de 3 metros y medio, 4 metros. Huellas es increíble, hay por todos lados. O sea, nosotros en el Chocón, en lo que es el balneario Las Huellas, que es un balneario municipal, ahí vos estás sentado tomando mate y tenés huellitas al lado, digamos. Tenemos eso que decían ustedes ahí en el video, el Museo de Sitio. Es un lugar que tenemos cercado con unas pasarelas para que puedan ver las huellas. Pero de todas maneras vos caminás por la costa del lago y hay huellas por todos lados. ¿Y cómo se conservó, digamos, tantos años? Estamos hablando de millones de años. Yo creo que en realidad eso no te lo sé decir, sí, sí. Porque es algo bien de paleontología, ¿viste? Pero sí tiene que ver con las etapas paleontológicas, digamos. Claro. No se ha hecho, digamos, el hombre no hizo nada para conservarlas. Claro. Se han petrificado, y el mineral se mantuvo. Hay muchos lugares en donde no se permite el normal desenvolvimiento de la gente, el movimiento. ¿Cómo hacen para que los turistas, por ejemplo, no vayan a perjudicar todo lo que puedan encontrarse bajo tierra? Es que en realidad, hay en el museo siempre te dicen, en la oficina de turismo también, que si llegas a encontrar algún resto fósil o algo por el estilo, ni siquiera lo toques. Claro. Porque hay gente que por ahí a veces encuentra algo y lo lleva al museo, por ejemplo. Y bueno, ya eso pierde un poco, claro. En realidad, saber del lugar de donde lo sacaron y todo el contexto, todo, aporta mucha información a lo que es el fósil. Mm. Después, lo que es las huellas, en realidad no podés mover eso. Claro. Es un trabajo que hacen en el laboratorio de paleontología ahí en el Chocón para poder extraer algo. Sí, también, como en las huellas los encontrás en todos lados, se le explica a la gente que por favor por ahí no las pisen. En realidad lo uno que quiere siempre es poner la patita para medir tu huella, ¿viste? Todos tratan de hacer eso. Pero bueno, es como... Eso tratar... no está permitido. Eso no está permitido. No se debe hacer, claro. Así que, se trata como de educar un poco. Claro. Hay áreas, por ejemplo, la de Malargüe, incluso en el Valle de la Luna, hay lugar, no podés tomar una piedra, no te podés guardar nada. Claro. Está prohibido. Claro. Está penado por la ley. Claro. Claro, bueno, acá sí se trata de educar más que nada y sobre todo eso, si se encuentra algo... sí dar aviso, pero no moverlo del lugar de sitio donde se encontró. ¿Y en el museo está solamente ese dinosaurio o hay otras variedades? No, en el museo hay otras variedades. Hay un herbívoro también muy grande. Hace poquito se encontró Scorpiovenator, se llama. También es un reptil un poco famoso. Hay muchas especies de dinosaurios. El giganoto es el más grande, pero hay 9 salas que se pueden visitar con bichos y... Hay puestas en escena también del sitio donde se encontró, cuando están los huesos y está el bicho parado también para que vos puedas medir el tamaño, está como recreado así, claro. En yeso, o sea, está el museo, es muy, muy lindo, la verdad, es un muy lindo museo. Camila, ¿este despertar al turismo ha motivado que haya inversiones, por ejemplo, en hotelería, en restaurantes? Sí, la verdad que hace años atrás era un poco escaso el tema. Ahora, la verdad que yo el otro día pensaba y le comentaba a una señora que me preguntaba para ir a acampar y demás. A mí me hubiese gustado ser de otro lado cuando era chica para poder ir, porque la verdad que es muy lindo, queda muy a mano de Neuquén y tenés unos camping hermosos, algunos camping a la costa del lago, tenés un hotel hermoso con vista al lago, cabañas, hosterías. Por ahora no es enorme la cantidad de gente que se puede albergar en la localidad, pero... de a poquito va creciendo y están haciendo algunas cosas. ¿Hoy es un turismo de paso? Por ahora sí, yo creo que en realidad también esto de ser una localidad que queda a 80 kilómetros de la capital
el turismo es muy neuquino de ir y volver a pasar el día, ¿viste? Se nota mucho porque en verano, nosotros somos más o menos entre 2.000 y 3.000 habitantes. Claro. Es un pueblo muy chiquito. Y cuando van, a veces pasamos a ser 6.000 en el verano. O sea, van, es mucha la gente que visita. ¿El resto del año de fin de semana? Y el, claro, el resto del año sí. Entonces, de a poco es como que las cosas se van mejorando y también para que la gente pueda quedarse, ¿viste? ¿Y regionalmente qué tienen, digamos, así a mano como para armar, no sé, un recorrido, si uno quisiera, en otra provincia o dentro del mismo Neuquén, algo turístico? Cerquita de Chocón. Y vos venís de Neuquén, lo primero que ves es el Chocón, el primer lago que ves. Claro. Seguís un poquito más, tenés Piedra del Águila, que... Antes de Bariloche. Claro, estamos a 300 kilómetros de San Martín, claro, de Junín, de Villa La Angostura. Es el mismo camino, digamos. Claro. Entonces, está bueno, es un recorrido Tenés toda la recorrida. Para claro, está bueno. Te queda de pasar, Chocón es el primero y después seguís como para los lagos, digamos. Claro. Es muy lindo. Y en los lagos, deportes náuticos a motor, ¿se pueden hacer? Sí. ¿O solamente veía canotaje, veía sí, un par no, de... no, no, se pueden hacer a motor, hay veleros, hay lanchas, se pueden, hacen snowboard, kitesurf. Un montón de deportes acuáticos, aparte de lo que veíamos en las imágenes de canotaje, claro. También se hacen competencias de nadadores, en aguas abiertas. ¿Se pesca? Se pesca muchísimo. O sea, la gastronomía debe estar muy relacionada al pescado. Totalmente, allá se pesca trucha, perca, pejerrey. Claro. Sí, la pesca la milanesa es uno de los de trucha, ¿y la milanesa de trucha es el plato o trucha en qué variedad? Trucha así. Con limón. Sí, con limón. Sí. También hay milanesa, pero se come la trucha porque es muy rica. Sí. Así que sí, la pesca es uno de los deportes más fuertes que hace. Hay una escuela de pesca ahí en el Chocón. Hacen visitas guiadas por todo el lago. La verdad que el intendente Nicolás D'Ifonso tiene como una política de cultural, turística y deportiva muy grande, una política pública muy grande, entonces eso está muy bueno. Para aprovechar los recursos, fundamentalmente. Totalmente, sí, totalmente. Hay un show para ofrecerles, el de Solcito Fijo, para... Estábamos charlando con Sol, a ver si lo armamos. Una oferta cultural importante para la zona. Y algunos vinos. Claro, y podemos ahí también colaborar con el catering y los vinos. Un poquito de todo. Ya los voy a contar en el próximo bloque. Gracias, Camila. Bueno, muchas gracias. Se queda también hasta el final del programa con nosotros. En un ratito nos vamos a recorrer los caminos del vino por acá, por Córdoba. Cuando hay un incendio, miles de especies mueren. Una columna de humo significa un incendio. Llamá y denunciá al 0800-888-3846. Anota bien, 0800-888-3846. Gobierno de la provincia de Córdoba. Corte y ya venimos.